todos. Es un agradecimiento muy especial. It's a appreciation very special. Bueno, sí, me generan confianza porque me siento ante un público muy importantísimo. That appreciation generates a lot of generates a lot of trust to have me close here. Ya que ahora pues me doy cuenta que hay gente importante, hay una mujer luchadora por nosotros los trabajadores que la conocí hace un año. That there's a really important people here, that there's a female fighter here who I met a whole year ago. Mi memoria es muy mala, no recuerdo su nombre, pero no olvido su rostro. My memory is really bad, I don't remember her name, but of course I remember her face. Eso me motiva, me impulsa a seguir adelante con este proyecto del que estamos trabajando y me anima acompañado de dos mujeres luchadoras también. This motivates me and drives me to keep going forward with this campaign that we have and to be together with two women warriors as well. Luchadora por los intereses de los trabajadores del campo, de mis compañeros y del mío propio. Fighters for workers, farm workers and for my own struggle. Me gustaría hablar un poco de mi historia. El por qué mis compañeros y yo nos encontramos en este país trabajando. I'd like to tell a little bit of my story about why my coworkers and I find ourselves here in this country working. Mi historia es muy parecida a la de todos. My story is very similar to the others. Yo soy del país El Salvador en Centroamérica. I'm from El Salvador in Central America. Es un país que tuvo un conflicto armado por 12 años. It's a country that had a war, armed conflict for 12 years. Donde hubo el conflicto entre civiles y militares. Where there was a conflict between civil and military society. Luchando por la injusticia, por la tenencia de tierras. Fighting against injustice, for land ownership. Por el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación de nuestros hijos. The right to education, health, and food for our children. Y por muchos derechos, uno de los más importantes que es la libre expresión. And for many rights, and one of the most important was freedom of expression. Eso nos motiva como salvadoreños o nos obliga a venir a este país. This motivates us as Salvadorians to come to this, or and it forces us to come to this country. Pero hay otro problema mucho más grande, el cual nos obliga a venir a suramericanos, centroamericanos y mexicanos. But there's a really even bigger problem that obliges Central, South Americans, Mexicans to come to this country. Es la economía quebrada en nuestros países. The broken economy of our country. La cual es provocada por guerras, por conflictos de bandas, por diferentes grupos. It's caused by wars, by different gangs, different groups. Diferentes grupos. Different groups. Grupos, sí, personas. Grupos. Okay. Cuando yo digo algo muy delicado y que nos cubre a todos, Suramérica, Centroamérica y México. When I say something that's very delicate, that covers all of us, South and Central America and Mexico. Es una ley que fue aprobada, la famosa ley del TLC, el Tratado de Libre Comercio. It's the law that was passed, the famous free trade agreement. Eso se suma a la desgracia de nuestros países. Porque nos... desgracia, desastre, malo. This leads to the disgrace of our countries. Porque eso se suma a destruir mucho más la economía nuestra, porque nos convierte a nosotros como ciudadanos, nos convierte como consumidores.
this leads to that disgrace because it converts us from citizens to consumers. Y nos venden la idea en que vamos a vender y vamos a comprar. It sells to us the idea that we're going to sell and that we're going to buy. En el caso de El Salvador, nosotros solo vendemos 3 productos nada más y compramos más de 100 productos, nos convierte en consumidores. In the case of El Salvador, we sell 3 products, no more than 3 products, and we buy more than 100. We've been converted into consumers. Eso es genérico en todos estos países y eso nos obliga a estar en este país. This is generated in all of our countries and it's forcing us to come to this country. Y me veo obligado a estar en este país y vengo con una mentalidad. I feel obliged to come to this country and it... ¿Y qué de mentalidad? Una mentalidad. Vengo con una mentalidad. And I come with a state of mind. Pensando que solo en mi país se violaban los derechos. Thinking that only in my country do they violate rights. Pensando que solo en mi país detestaban, no apoyaban, rechazaban al sector agrícola. Thinking that they rejected, they didn't support, that they the farm workers. A campesinos, a trabajadores del campo, a jornaleros, no tenemos ninguna ley que nos proteja en nuestros países. Farm workers in our countries don't have a law that protects us. En agosto del 2009 decido venir a este país porque pienso que este país tiene todas esas facilidades para nosotros los trabajadores. In August 2009, I decided to come to this country because I thought this country had all of the facilities, all the things that we needed as workers. Llego a Georgia. I went to Georgia. Donde trabajo y no alcanzo a llenar las expectativas para mi familia. Where I worked, but I wasn't able to fulfill all of the expectations of my family. En algunas ocasiones lograba ganar $200 a la semana. On some occasions, I only was able to make $200 a week. Donde me aplicaba el racismo, where there was racism, la presión de trabajo, tenía que rendir en un 200% mi producción. Where the pressure of work forced me to give 200% to the production. Me veo en la necesidad de viajar para a Florida. And so I saw the need to go to Florida. A trabajar en el field de pino. So I went to the pine fields. Donde me contacto con un contratista. Where I come in contact with a contractor. Este me provee vivienda y me provee transporte para el lugar de trabajo. And he provides me with transportation and housing to get to my job. Pero me cobraba $30 por vivienda semanal, $30 por transporte semanal. But he charged me $30 a week for housing, $30 a week for transportation to my job. Y yo ganaba entre $90 a $110 a la semana. But I was making $90 to $110 a week. Me quedaba un margen de $30 a $40 donde yo tenía que decidir. So there I was with $30 to $40 where I had to decide. ¿Por mí o por mi familia? What do I do with this, for me or my family? En muchas ocasiones me quedaba sin comida. Many occasions I was without food. Y ahora voy a comentar algo que lo dije ayer. En otras participaciones no me había atrevido a decirlo. Sentía vergüenza. I'm going to say something today I said yesterday. In all other occasions, I never felt I could say it. Lo dije ayer y lo digo ahora. Yo iba a pedir comida a las iglesias. I went and I asked for food at churches. A pesar de que mi país era pobre, mi país tenía crisis política, economía, y yo nunca pedí comida en mi país. Even though my country was poor, even though my country had economic crisis, I never asked for food in my country. Pero en un país como este, bien desarrollado, yo lo vine a hacer. But in a country like this, so developed, I went to ask for food. Viví en Georgia, en una traila en condiciones infrahumanas.
I lived in Georgia in a trailer in conditions subhuman. No tenía agua, no tenía baños, no tenía cocina, era una cocina con una estufa con un quemador. There was no water, there were no bathrooms, the stove only had one burner. Y vivíamos entre 9 y 12 personas. There were 9 to 12 of us in that trailer. Durmiendo en el suelo. Sleeping in the floor. Soportando frío, calor, temperaturas altas. Dealing with cold, heat, the hot temperatures. Y me preguntaba si yo era un ser humano capaz de soportar esa situación. And I asked, am I a human being able to accept this situation? Decido, un amigo me llama que hay trabajo en el estado de Nueva York. So I decided, I had a friend who worked in New York. Decido venir a Nueva York. So I decided to come here. En Nueva York cambió mi vida económicamente. In New York, my life changed economically. Yo lo miré que era un cambio total de 90 a 110 dólares. Vine a ganar acá $460 por semana. So I went from making $90 to $110 a week that I was making $460 a week. Para mí esa era un logro, pero ¿qué pasaba? So for me this was a success, but then what happened? ¿O qué pasa? Tengo que trabajar 70 horas a la semana. I had to work 70 hours a week. 6 días. Fue 60 o 70? 70 horas. 70 horas y 6 days días. A week. Y 6 días. Bueno, yo tuve la suerte que no han tenido los demás. Yo llegué a un lugar donde me daban un día de descanso. And I was lucky that like so many people, other people don't, I had a day of rest. Porque hay compañeros que no tienen ese día de descanso. Because I have coworkers, colleagues who don't have a day of rest. Cambió mi vida con relación a dinero, porque yo venía de ganar muy poquito y ganar $460 para mí era un dineral. So my life changed because I came from making $110 to making $460, so my life, it was a lot. Pero no cambiaron las condiciones de vivienda. But the housing conditions didn't change. Eran peores. It was worse. En los ranchos de lechería, generalmente el patrón nos brinda vivienda. In the dairy farms, generally the boss gives us housing. En ese rancho a mí me proveyeron de vivienda durmiendo en el piso. So they gave me housing, sleeping in the floor. El piso en malas condiciones, paredes y techo en malas condiciones. The floor, the walls, the roof in bad condition. Una casa ya queriendo caer. In a house that was about to fall down. Una contaminación de grasa en la casa. Contamination of grease in the house. Muchas personas viviendo en esa casa tan pequeña, éramos 9 los que vivíamos en esa casa. A lot of people living in this house, there was 9 of us living in that house. Donde no había espacio, no había privacidad, no había nada porque estábamos saturados. There was no space, there was no privacy, we were all saturated. A eso se sumaba la falta de dormir por el exceso de chinches. And then what ended up happening is that led to the lack of sleep because there were so many bed bugs. Cucarachas y ratas. There were rats, there were cockroaches. A eso se sumaba la presión del trabajo, tenemos que andar como decimos en El Salvador a 1,000 por hora. And that led to what we say in El Salvador, 1,000 por hora, a thousand, like going so fast a minute, the pace of work. Seguía sufriendo racismo. We suffered racism. Malas condiciones del trabajo. Horrible conditions in the workplace. Era un lugar inseguro para trabajar. It was an unsafe place to work. Soporté eso por 2 años y meses. I dealt with that for 2 years and some months. Hasta que un día dije, hasta aquí, José, vas a vivir en esas condiciones, vas a luchar por una vivienda digna. So until I said one day, now I'm going to deal with these conditions, I'm going to try to have better conditions.
Vas a luchar por mejores condiciones para tus compañeros. I'm going to fight for better conditions for my coworkers. Y el mío. Comencé a hablar con compañeros de trabajo. I started to talk with coworkers. Comenzamos tres. And I started with three. A ver qué podíamos hacer nosotros. I said, what can we do us? What can we do? Porque como nosotros, los trabajadores, tenemos un sello en la boca. Because we have our mouth sealed. As workers. No podemos denunciar lo que estamos viviendo por muchas razones. We can't denounce what we're seeing and what we're living for many reasons. Una, si se da cuenta, el patrono nos despide. One, if you realize, the boss will fire us. La otra es porque está de por medio migración, nos pueden deportar. There's immigration, they could deport us. Por esa razón, ningún compañero se siente en la capacidad de poder expresar lo que ahí sucede en el trabajo. That's why so many coworkers can't express what goes on in the work. Pero nos comenzamos a reunir y un buen día. But we started to meet and one good day. Llegó una persona del departamento de trabajo. And the department, one person came from the Department of Labor. Y nos empezó a entrevistar a cada uno de los trabajadores. Pero cerca estaba el patrón, cerca estaba el manager. She came and she interviewed us, but really close by was the owner and the manager. Me preguntó cuáles eran las condiciones de trabajo. Yo le dije que eran excelentes, que vivíamos bien, que el patrón no era una muy buena persona. She asked me what the conditions of work were, and I said it was great, everything was excellent, the boss is great, he's a good person. Pero en la menor oportunidad yo tomé su número de teléfono y le dije que si podía hablarle el día siguiente. But in a quiet moment I got her telephone and I asked her if I could call her the next day. Yo me comuniqué con ella y le pedí que si nos podía visitar a nuestras casas donde vivíamos. So ella respondió que sí. I talked to her the next day and I asked her to come to visit our housing and she said yes. Ahí comentamos, nos reunimos cuatro personas con ella. So four of us met with her. Y le explicamos qué es lo que estaba pasando en ese lugar de trabajo. We explained what was going on. Le comentamos de las condiciones de vida que teníamos de vivienda. We talked to her about the living conditions in our housing. De la salud y la inseguridad que teníamos en el lugar de trabajo. The health and safety issues in our work. Y ella empezó a hacer una muy buena labor. So she did a good job. She started doing a good job. Hubieron cambios en ese lugar de trabajo. There were changes in this place. Chiquititos, pero hubieron cambios. Small, but there were some. Pero lamentablemente solo ha sido ese lugar de trabajo. But unfortunately, it was just that workplace. Porque tuvimos la valentía, mis compañeros y yo, tuvimos la valentía de denunciarlo y de buscar los mecanismos adecuados. Because we had the courage to denounce it and to look for the right ways to do that. Luego un buen día se acerca Rebeca Fuentes del Centro de Trabajadores de Nueva York. And then on a good day, Rebecca came from the Worker Center of Central New York. Y Carly del Centro de Justicia para Trabajadores Inmigrantes. And then Carly from the Worker Justice Center. Y empezamos a mantener una relación de trabajador y organización. And then we started to have a good relationship between workers and organizations. Ellos nos educaron y nos enseñaron a que nosotros, como indocumentados, también tenemos derechos. They educated and taught us about what as we, as undocumented workers, had as our rights. También tenemos leyes que nos protegen en este país. That there's laws that protect us in this country. Y así comenzamos a hacer un trabajo a tal grado que llegamos a hacer. And we started to work that started to be. Una queja, dos quejas a OCHA que la hicieron dos compañeros de trabajo. To create a worker complaint to OSHA. Que se habían accidentado y bueno, no solo ellos, yo he visto accidentes fatales en ese lugar. OSHA, the Occupational Safety and Health Administration, that we had seen accidents happen on our farm. Empiezan a hacer un trabajo, una inspección a OSHA en ese lugar de trabajo. And OSHA came and did an inspection in that place. Luego, con las ideas de estas dos organizaciones, con el apoyo que nosotros teníamos de ellos, con el apoyo de los compañeros de trabajo, impulsamos un proyecto grande. And so with the support of that organization and the workers and the other organizations that were helping us, we started to do a big
job, okay. Es tan grande este proyecto que me permite estar con personas como ustedes. It's so big that this project is so big that it allows me to be with people like you all. Personas muy importantes para nosotros los trabajadores. People very important for us workers. Porque vemos que están interesados en conocer, en saber de nuestra situación, en saber en qué condiciones vivimos. Because I see that you want to learn about, you want to see, you want to understand the conditions that we're living and working in. Porque es lamentable pensar que nadie nos conoce, nadie sabe que existimos, nadie sabe qué hacemos. Because I'm sorry to say that nobody knows we exist, that we're here, that... En todas las presentaciones que hemos tenido, siempre han habido personas que han opinado diciendo, no conocíamos de los trabajadores. In every presentation we've done, we've had people saying, I didn't know the workers. No conocían qué tantos problemas habían, podrían know. Haber en ese lugar de trabajo. I didn't know how many problems there are in that workplace, in the workplace. En una oportunidad, como trabajadores, solicitamos un programa que es énfasis local. In one opportunity, we had the chance to solicit something from OSHA, something that's called a local emphasis program. Es un programa que nos viene a ayudar a nosotros como trabajadores y viene a ayudar a los patrones también. It's a emphasis the emphasis program comes to help us workers and it also helps the bosses. Pero lamentablemente hay políticos con intereses propios. But there's politicians with their own interests. Que han evadido esa ley, están eliminando ese programa. They want to eliminate the program. Si antes estábamos desprotegidos, ahora vamos a estar mucho más desprotegidos. If we were unprotected before, we're going to be much more unprotected. A eso se debe este proyecto que tenemos de estas consultas con la comunidad. And that's the reason we're coming out to do these talks with the community. Con la iglesia, con sindicatos, con organizaciones que sienten el deseo de poder ayudar a los trabajadores latinos en este país. With churches and organizations that feel the desire to help us Latinos in this country. Nosotros los trabajadores pedimos a gritos ayuda. We workers ask to shout help. Ayúdenos. Ustedes pueden hacerlo. We're shouting to ask you, please help us. You can do it. Con el apoyo de ustedes nosotros podemos tener esos derechos, podemos tener salud y seguridad en el trabajo. With the support of you all, we can have our rights. We can have health and safety in the workplace. Podemos tener un salario digno. We can have a just salary. Porque ahora me doy cuenta que esos $460 no es un salario digno, no es un salario que va a lograr llenar mis expectativas. Because $460 is not a salary, that's a living wage. It doesn't fulfill my expectation. Es un salario que no va a poder darle a mi familia por lo que yo vine, que es salud. It's not a salary that I can come to give, that I can use to give to my family. The reason I came, which is health. Educación y alimentación para mis hijos. Education and nutrition for my kids. Es lamentable decir. It's sad to say. Que yo estoy en este país y que mi familia está peor. It's sad to say that I'm over here and my family is worse off than before. Vuelvo y repito, en ustedes está la ayuda que queremos, en ustedes está el poder hacer llegar el mensaje a los políticos. I'm going to repeat, and with you all is the help that we need, that you can contact the politicians. Para que puedan mejorar las leyes de este país, no solo de Nueva York, sino del país entero. That you can help change the laws, not just in this world, but in this country, but in the world. Nosotros los trabajadores no queremos un conflicto, no queremos confrontar al patrón, no queremos hacerle creer que estamos queriendo, que estamos en contra de él, sino que solo estamos pidiendo nuestros derechos. We're not trying to create conflicts with our boss, we're not trying to make him think that we're trying to cause problems. What we want him to know is that we're trying to get our rights. Sabemos que hay derechos, pero hay intereses también de evadir esos derechos
hay intereses también de violar esos derechos. But we know that there's interests to violate rights. Estamos llevando el mensaje a los políticos que se detengan a estudiar la ley. We're sending a message to politicians to please study the law. Y que por un momento piensen en nosotros los trabajadores. And for one moment, think of the workers. Nosotros los trabajadores siempre hemos dicho, we the workers, we always say, que el patrón es importante para nosotros porque nos ayuda a podernos desarrollar en este lugar y a nuestras familias. We always say the worker, the boss is very important because he helps us develop our family and that we're here. En nuestros países y decimos y hablamos bien de nuestros patrones y pensamos bien de ellos. When we speak well of them and we think well of them. Pero nosotros quisiéramos también que ellos pensaran igual que nosotros. But we would like them to think the same way about us. Nosotros estamos conscientes que sin el patrón no hay trabajadores. We're aware that without our boss, there will be no workers. Pero también sin el trabajador no existen los patrones. But without the workers, there will be no boss. Queremos llegar al corazón de ellos. We'd like to get to their heart. Tocarles y decirles, touch their heart. Ayúdenos, no nos desechen, no nos utilicen. Help us, don't throw us out, don't just use us. No nos exploten. Don't exploit us. No nos consideren como maquinaria. Don't think of us as a machine. Cuando una maquinaria, su motor ya no funciona, lo tiran en un patio atrás del rancho y se olvidan de esa máquina. When a machine breaks and the machine doesn't work anymore, they throw it out in the back of the farm because it doesn't work anymore. Lo que pasó con mi amigo y compañero Edgar. What happened to my friend and compañero Edgar? Trabajador de lechería, un guatemalteco. Guatemalan dairy farm worker. Él se fracturó su columna. He broke his back. Entonces el patrón comenzó a ver que su producción ya no era igual. And so his boss realized that he wasn't producing it. Y él no lo ayudó con el médico, él no lo ayudó con medicamentos, él no lo ayudó con nada. He didn't help out with the medical bills or with the hospital. He didn't help with anything. Y cuando vio el patrón que él ya no le rendía como antes, terminó corriéndolo del trabajo. And when the boss saw that he couldn't keep up with the pace, he fired him. Y casos como ese, en ese lugar donde yo trabajé, and in cases hubieron like this, in the place where I worked, cuatro casos similares que los corrieron después de haber sufrido un accidente en ese lugar de trabajo. There were four cases of that where they suffered from accidents in the workplace. Y esto se da en su mayoría de todos los ranchos lecheros. And that happens in the majority of the dairies. Pero me atrevo a decir que de 100 ranchos que existen, pues un ejemplo, 10 patrones son muy buenos porque hay personas buenas, hay patrones buenos. I can say though that out of the 100, I guess. And I do want to say that maybe of 100 farms that exist, there's 10 bosses that are good. Patrones que cuidan y protegen a sus trabajadores. They care of their workers and protect them. Sin necesidad de ser picados por una ley. Who don't need a law to poke at them. Ojalá que así fueran todos, pero lamentablemente somos seres humanos y cada quien actuamos y pensamos diferente. I wish it were all of them, but unfortunately we're human beings and we all act differently. Y con estas pláticas que hemos tenido, me he llevado una sorpresa muy grande entre ayer y ahora. And with these talks we're giving, a huge surprise came between yesterday and today. Hemos tenido la participación, hoy participaron dos rancheros. Today, in a talk earlier, two farmers came to our talk. Y dijeron que se sumaban a este proyecto. And they said they knew about this project. Eso es bueno. Dios quiera que así sea todos, que así fueran todos. This is good. God wish that everybody knew about it. Pero yo estoy convencido que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. But I know with the support of you all, we're gonna achieve it. Muchas gracias. Thank you.